cada uno. Primero José Roberto Flores Campos, ¿quieres unirte en matrimonio con Diana Yanivet Morán? A lo que respondió, sí quiero. Ahora Diana. Diana Yamilet Morán López, ¿quieres unirte en matrimonio con José Roberto? Sí, quiero. El nombre, bueno, siendo así, ¿verdad? Y no habiendo impedimento alguno, en nombre de la República, quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardar su fidelidad, asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. ¿Se gusta, Cecilia? Vamos a proceder a darle lectura a la escritura para al final firmar. Igual me voy a leer los datos más relevantes, que es bastante largo, y luego, vamos a proceder a en Jujutla, departamento de Aguachapán, a las 10:30 del día 2 de junio del año 2018, ante mí, Marta María Martínez Gómez, notario del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, comparecieron José Roberto Flores Campos, con todas sus generales, que no le voy a dar lectura, y Diana Yamilet Morán López. Este acto se celebró con la concurrencia de los testigos que reúnen los requisitos que la ley señala y que conocen a los contrayentes, señores Álvaro Borja Vázquez y doña María Isidra Flores Enríquez, con todas sus generales de igual manera, otorgándose el presente instrumento que contiene. Según consta en el acta notarial que tengo a la vista, otorgado en esta ciudad a las 9:00 del día 2 de junio del presente año ante mis oficios notariales, los primeros de los comparecientes me manifestaron que pretendían contraer matrimonio entre ellos, por lo cual les leí y expliqué las disposiciones legales del código de, que el Código de Familia enumera en su artículo 21. Luego de ello les recibí declaración jurada de su referida intención de contraer nupcias y que no tenían impedimentos legales ni estaban sujetos a prohibición alguna. En dicha acta aparece además el régimen patrimonial que han acordado los contrayentes y el apellido que usará la segunda otorgante al casarse, lo cual se expresará más adelante. Y una vez que me cercioré de la actitud legal de los contrayentes y que no se contravenía prohibición alguna, acordé con ellos que el matrimonio se celebraría en esta ciudad a esta hora y en este lugar. Hice saber a los contrayentes y a los testigos el objeto de la reunión. Luego les expuse a los primeros de la igualdad de derechos y deberes que deben existir entre los cónyuges y de su responsabilidad con los hijos, y les exhorté a conservar la unidad de la familia. Acto continuo, les leí los y expliqué los a los contrayentes los artículos 11, 12, 14, 16, que son todos los artículos que omitimos porque son bien largos. Cumplido lo anterior y no habiéndose denunciado ningún impedimento o prohibición y llenado los requisitos legales del caso, procedí a interrogar a los contrayentes de la siguiente manera. José Roberto Flores Campos, ¿queréis unirte en matrimonio con Diana Yamilet? A lo que respondió, sí quiero. Posteriormente se le preguntó a Diana Yamilet, ¿quieres unirte en matrimonio con José Roberto? A lo que respondió, sí quiero. Recibido el consentimiento de ambos contrayentes, le dirigí las siguientes palabras. En nombre de la República, quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Los contrayentes me expresaron que han escogido el régimen patrimonial de comunidad referida y además manifiesta la compareciente que usará el apellido de su futuro esposo, precedido de la partícula de ella. O sea que usted a partir de ahora se va a llamar Diana Yamilet Morales Flores. A partir de que usted ya cambie su nombre, ya, usted ya va ya a su apellido le cambia con la partícula. Y pues me presentaron y que van a quedar agregadas al expediente matrimonial sus certificaciones de partida de nacimiento, que es lo que sigue en la escritura, pero que no le vamos a dar lectura porque son todos los datos de las partes, ¿verdad? Y pues yo la suscribí en notario, hice constar que agregaré el legajo de anuncio de mi protocolo las diligencias matrimoniales y a esto mi testimonio de la presente escritura. Advertí a los comparecientes la obligación de actualizar sus documentos únicos de identidad, que es lo que yo les explicaba con los documentos, que una vez ustedes tengan el testimonio,
se llevan a las alcaldías y ustedes ya tienen la obligación, ¿verdad?, de actualizar su estado familiar. Porque el estado familiar les cambia a partir de ahora, ya no van a dejar de ser solteros para ser casados, ¿verdad? Y eso es el trámite que después hay que hacer. Y leído que se juzgue íntegramente en un solo acto, ininterrumpido, a presencia de los testigos, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y todos firmamos. Entonces, vamos a proceder a la firma, ¿verdad? Primero vamos a firmar ustedes dos. Vale, José Roberto. Primero. No. Como está en el DUI. Vaya, ahora usted acá en la casa. Primero siempre va a firmar José Roberto y después va a firmar Diana. Después va a firmar Don Álvaro, ¿verdad? Y luego María Isidra. Van a firmar conforme están, conforme están, tienen sus firmas en el. Vayan. Que ya haga tres así. Aquí en el número 10, siempre para. La mano de Diana, va a sacar el anillo, y le vas a decir estas palabras fuertes, ¿verdad?, para que todos escuchen. Yo, José Roberto, te tomo a ti como mi esposa, y prometo serte fiel, y cuidar de ti, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ahora Diana va a hacer lo mismo. Le va a poner el anillo a José Roberto, ¿verdad? Y le va a decir: Yo, Diana Yamilet, te tomo a ti como mi esposo. Y prometo serte fiel. Y cuidar de ti. En la riqueza. Y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Ahora ponlo.
Bueno, ahí estaba ya la celebración, ¿verdad? De la boda. Y ya los muchachos ayudan a proceder, pues, a felicitar a los futuros esposos ya, ¿verdad? Ay, ¿qué decir futuros? Esposos ya, ¿verdad? Así es de que... Ahí las felicitaciones de todos los amigos del Salvador Bóveda que hemos estado acá presentes. Llevando paso a pasito todo el procedimiento acá de esta boda civil. Esperamos ahí también, ¿verdad?, que muy pronto sea la del eclesiástico. Olguita, lo dice por si alguno se decide, ¿va? Ahí está la abogada ya para que los case. Bueno, el esposo ya dejó solita a la esposa, ¿va? No, por aquí vengo. Siempre darle gracias a todos los que están presentes y en especial, como ya dijimos, a Dios. Y de verdad, yo no me lo esperaba que fuera así, que no sé cuántos miles de personas lo van a ver. Y darle gracias a los amigos que lo han apoyado. Al amigo Arturo, un saludo para él, para un amigo que siempre lo ha estado aconsejando, el amigo Braulio, el compadre, ahí saludos, al amigo Julio, igual una gran persona, los ha mandado muchos consejos, los dice que la vida del matrimonio es bonita, pero hay que saber llevar las cosas. Muchas gracias por las buenas palabras, consejos. Hay sin duda alguna el amigo Alfredo, una gran persona para nosotros. Muchas bendiciones para todos ellos y desearles que Dios les multiplique todo el bien que los desean, todos los deseos para nosotros, que Dios los multiplique. Gracias. Desconcentran a la Dianita, lo. Me da miedo. No, pues sí, como dice mi esposo, pues darle gracias primeramente a Dios. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y vos, Diana, le dijo! ¡Esposo! ¡Esposa! ¡Ay! ¡No, pero no! ¡No, déjalo! Dígale, espósame, dígale. Bueno, dejemos hablar a Dianita, pues. Pues sí, pues darle gracias también a todos los que se han hecho presentes hoy en este día tan especial para nosotros. Y darle gracias también a los amigos suscriptores por el apoyo que nos han brindado. Al amigo Arturo, le mando muchos saludos y un gran abrazo para él. Y también para el amigo Alfredo. Para Julio también. Muchas gracias por su apoyo y por sus consejos también. Bueno, ahí están las palabras de Dianita, ¿verdad? En agradecimiento a Dios y a todos los amigos seguidores que han estado aconsejando tarde a mañana a esta parejita. Me faltó el amigo Marcelo Figueroa. Marcelo Figueroa. También. Bueno, también, ¿verdad? Pues saluditos para ellos. Y decirles, ¿verdad?, pues que siempre le den los consejitos porque hoy es más cuando los van a necesitar, ¿verdad? Así es de que bendiciones para todos y ya los amigos están esperando. Creo que vamos al banquete, así es que nos vemos en el próximo. ¡Próximo!